¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noche sin Tregua, su cita de todos los lunes con la política con P mayúscula. Pero antes, pensemos en voz alta. Es común que usted conozca los tres poderes del Estado: la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. A este último normalmente lo sentimos más distante, más lejanos. Cuando participamos en él no quisiéramos ni participar, porque normalmente es para grandes problemas. Sin embargo, también reclamamos justicia pronta y cumplida. Cuando viene el tema de participación ciudadana, nos imaginamos que en ese poder no se puede participar. Pues se equivoca usted. Igual que en el Poder Ejecutivo, igual que en la Asamblea Legislativa, hay iniciativas que promueven la participación en la Corte Suprema de Justicia. Y ese es el tema del día de hoy. Ya regresamos. Para el tema que les planteé en Pensando en Voz Alta, invité a dos personeros de la Corte Suprema de Justicia que están totalmente compenetrados con este tema. Ella es Sara Castillo Vargas, que es la directora ejecutiva de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia, que es el tema que vamos a discutir hoy, con algunos otros, por supuesto, y don Román Solís Zelaya, quien es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Un placer tenerlos a ambos aquí en Noche sin Tregua. Muchas gracias. Muchas gracias, don Claudio. Buenas noches. Los invito a que brindemos por nosotros, por el televidente y por nuestro país. Salud por Salud. Costa Rica. Por Costa Rica. Ya regresamos. BAC presenta El valor del coraje. Y yo he fallado muchísimas veces. He metido muchos penales, pero he fallado cualquier cantidad. Y yo por mí me hubiera quedado, ya no, yo no tiro penal porque yo he fallado. Bueno, hey, eso me ha llevado a ver, ahora tengo que respirar antes, ahora tengo que no dudar de dónde lo iba a tirar, de qué hacer. BAC, valores como los tuyos. Hoy Costa Rica está dando un gran paso en el saneamiento, mejorando la salud pública y la calidad de vida de sus habitantes al inaugurar la planta de tratamiento de aguas residuales Los Tajos, la más grande de Centroamérica. Con una inversión total de $361 millones, se beneficiará a más de 1 millón de habitantes en la gran área metropolitana, reduciendo la contaminación de los ecosistemas y los riesgos para la salud. En la ruta del saneamiento, el agua es vida. Cuidémosla. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios le involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Ha estado en tu vientre durante 9 meses. Deseas lo mejor para él. Inmediatamente después del nacimiento, dale el mejor regalo: tu leche. La lactancia materna exclusiva es el único alimento que tu bebé requiere hasta los 6 meses de edad. Contiene todos los nutrientes y el agua para su adecuado crecimiento. Ayuda a tu bebé a crecer sano y seguro. Leche materna, el único alimento completo. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. El tema que les planteaba a mí me llamó poderosamente la atención y he de reconocer mi ignorancia. Es un proyecto, es un programa que tiene 30 años y no sé si ha faltado divulgación o preocupación de nosotros como ciudadanos para conocer que existe.
Pero me llamó mucho la atención cuando vi que hablaba de política. Y como aquí hablamos de política, pues bienvenidos ambos. Empecemos por las damas, como corresponde. Usted como directora, Sara, me dice que, o me comentaba que son muchas décadas ya de que existe el programa. ¿Cuál fue el origen o a qué se debió la iniciativa desde aquella época? CONAMAC crece como una iniciativa centroamericana, Claudio. Fue muy interesante porque era un momento en que había mucho conflicto en la región y el gobierno de los Estados Unidos estaba preocupado por las inversiones. Entonces, les pareció que una forma de asegurar y mejorar la calidad de la situación de los países era que el sistema judicial funcionara mejor. Entonces, se conformaron comisiones similares, comisiones hermanas en los otros países. En Costa Rica tuvimos, creo yo, el privilegio y la suerte que se afiliara al Poder Judicial. Y que desde allí pues fuera no ya el gobierno de los Estados Unidos ni ningún otro gobierno, sino fuera el Poder Judicial quien asumiera el liderazgo en una comisión que tiene como objetivo coordinar las acciones de las distintas instancias del Estado en materia de justicia, de consolidar, conformar el sector justicia. Entonces ese es básicamente el origen. Durante estos años hemos pues hecho un largo camino, en 30 años pasan muchas cosas y el tema de la política nunca ha estado ausente. Porque CONAMAC, en el buen sentido de la política, como usted dice, como palabra con letra mayúscula, una de nuestras labores es promover, proponer política judicial en diferentes áreas. En ese sentido, por ejemplo, se han hecho propuestas de política criminal, de política para temas de niñez. CONAMAC no aprueba las políticas, porque esa es una facultad de los entes de gobierno central. CONAMAC propone. Y a nivel de las instituciones que la conforman, pues coordina y armoniza, porque tampoco tiene la potestad de ordenar, sino que es un espacio para el diálogo y don Román en eso ha venido presidiéndola en los últimos años y nos puede contar. Usted preside el consejo. La comisión. Digamos, y Sara la dirige. Es la directora ejecutiva. O sea, su comisión o su consejo, más bien la palabra correcta, es un consejo político. Yo estaba viendo que estaba conformado no solamente por usted como magistrado, sino que hay otro magistrado y paralelamente están prácticamente todos los órganos que tienen que ver con justicia están en esa comisión. Cierto, desde que fue creada hace 30 años en la primera administración de don Óscar Arias Sánchez, la CONAMAC ha venido desarrollando, lo decía bien Sarita, una serie de políticas de interés para el Estado, que van más allá del tema estrictamente jurisdiccional para propiciar reformas legales, propiciar ámbitos de diálogo, actividades académicas, pensiono. Todo el desarrollo de la informática en el Poder Judicial y en otros de los entes u órganos que forman parte de la CONAMAC, ella estuvo allí presente. Todo el tema relacionado a justicia restaurativa, en su momento, CONAMAC estuvo allí presente. Últimamente hemos desarrollado áreas sobre arbitraje comercial internacional en coordinación con la OEA. Se han hecho aquí un par de actividades con jueces internacionales al respecto. Eso lo promueve CONAMAC. Hemos desarrollado temas relacionados a el acceso ciudadano a la información pública. Es un tema que la CONAMAC ha venido también impulsando en coordinación con estas otras agencias estatales. ¿Quiénes conforman ese consejo? Esta comisión o consejo lo integran el Poder Judicial, que por disposición del decreto creador del consejo, un magistrado o magistrada tiene que ser el presidente de dicha comisión, el titular del Ministerio de Justicia, el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el presidente del Colegio de Abogados, el defensor o defensora de los habitantes, el contralor o contralora general de la República, el procurador o procuradora general de la República, el ministro o ministra de Justicia, y el presidente o presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Como ven, somos 9 agencias que tenemos algo que decir sobre justicia. Cuando yo hice mi tesis de graduación, recuerdo que fue sobre la sectorialización de las funciones superiores del gobierno de Costa Rica. Y he de decirle que nunca estudié, pues me concentré mucho en el Ejecutivo y pensé mucho siempre
ya lo analizo ahí, al ministro de Justicia como el director, pero desde el Ejecutivo, de ese sector. Pero me surge la inquietud. Son 30 años y todos los que integran ese consejo es gente de dirección superior, que deberían ser los que están participando en la política y en la participación ciudadana y en la justicia ciudadana en general. Sigue funcionando, siguen reuniéndose después de 30 años, porque es común, y lo digo con conocimiento de la sectorización en Costa Rica, que empiezan muy foforones los jerarcas superiores y después terminan yendo a esas reuniones miembros o de esas instancias de tercero o de cuarto nivel. ¿Pasa aquí lo mismo? En el caso de CONAMAC, creo que quienes diseñaron el modelo fueron muy sabios, porque pusieron que la representación solo la tiene el jerarca o la segunda persona a cargo. Y a mí me parece maravilloso que mes a mes, los primeros miércoles de cada mes, durante 30 años, con algunas muy contadas excepciones, los jerarcas se reúnen. Y por supuesto, no son los mismos, ¿verdad? Porque los cargos van cambiando, y pero hemos logrado, claro que sí. Entonces hay un grupo bastante consolidado que se mantiene con los cambios que devienen, por ejemplo, en el legislativo, que cambia cada año, pero por lo general hay un grupo que permanece por algunos años. Y esto es un espacio precioso, es un espacio de conversación, es un espacio de diálogo para los jerarcas, es un espacio donde se dicen las cosas que no se pueden decir en otros espacios porque no hay tiempo, en otros momentos, se coordina, se comenta, no se toman decisiones que comprometan a toda la institucionalidad por la autonomía, por la misma diseño de la separación de poderes y el respeto que hay que tener, pero sí buscamos sinergias, se identifican temas de interés común. Entonces, en ese momento, por ejemplo, en sus últimos años hemos trabajado algunos temas como acceso a la información pública, transparencia, que son de interés común, educación en derechos humanos. Es esta temática que tal vez le costaría a las instituciones asumirla sola, pero en conjunto podemos hacer mucho más, y eso es lo que es parte de lo que hacemos. Sí, a mí me sorprende. Bueno, usted es la ejecutora, y el señor magistrado es el encargado de dirigir el tema desde la visión política que representa ese consejo. Pero analizándolo desde esa perspectiva, creo que ese consejo tiene mucho más brazo para ir más allá, inclusive de lo que pudiera estar establecido, porque hay una gran crítica, Román, en relación a la justicia costarricense. Y en el mismo documento, este que ustedes me facilitan, uno de los grandes temas es que ni los funcionarios se sienten tan cercanos al ciudadano y hasta temor de dar información tienen, y tampoco el ciudadano ve tan cercano a la Corte Suprema de Justicia. Pero sí hay en general en los últimos tiempos una gran preocupación, porque una institución que siempre salía, la Corte Suprema de Justicia, con una evaluación, con un respeto ciudadano, pareciera que lo ha ido perdiendo. Y hay críticos muy fuertes fuera de colegas de ustedes, abogados, fuera de la Corte, que lo plantean. Aquí hemos tenido dos o tres programas al respecto y he oído mucha crítica. Sí, el Poder Judicial no es una isla. El Poder Judicial forma parte del gobierno de la República, lo dice con mucha claridad el artículo 9 de nuestra Constitución Política. Y el Poder Judicial gobierna también, al igual que gobierna el Ejecutivo y gobierna el Legislativo, y en la materia electoral el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, ciertamente que la forma en que debemos abocarnos al análisis de lo que está haciendo el Poder Judicial, bien o mal, debe hacerse desde una dimensión política, no de una dimensión técnica procesal, porque ahí hasta ahí llegó el análisis. Entonces, pero a los magistrados no les asusta esa palabrilla política. Yo siento que les asusta. Yo creo que ha habido, que no la comprenden. Sí, ha habido un cambio generacional. Lo expreso con esta idea. En algún momento, en una discusión que había en Corte Plena, yo manifestaba la necesidad de que la Corte adoptara unas políticas, porque habíamos algún grupo de magistrados, no mayoritarios, pero sí que pensábamos en la necesidad de reflexionar temas políticos, política con mayúscula, como usted bien lo clasifica en este importante programa de opinión ciudadana. Y utilizaba este símil, que antes las manifestaciones de protesta ciudadana llegaban hasta la Asamblea Legislativa y ahí se agotaban. Ahora las manifestaciones de protesta ciudadana de cualquier naturaleza llegan al Poder Judicial.
ya sea para pedirle a la Sala Constitucional que resuelva con prontitud un tema o que oriente una decisión, o para pedirle al Poder Judicial alguna demanda que tiene algún significado de carácter colectivo, social, etcétera, pero ya llega la ciudadanía a exigirle al Poder Judicial. Y yo les decía a los compañeros y compañeras que deberíamos ya entender que desde nuestras oficinas, que están a partir del quinto piso para arriba, del edificio de la Corte, uno se asoma a las ventanas y ve aquello ahí lejano. Y por eso uno se creía que estaba uno totalmente aislado del entorno político, sí, del país. Esa plazoleta las, siempre muy sola, ¿verdad? De las convulsiones sociales, de las reivindicaciones ciudadanas, y que ya eso cambió. Costa Rica está en otro momento. Y que el Poder Judicial debería estar preparado, sus máximos jerarcas, a entender que hay una serie de acciones públicas del Poder Judicial que hay que valorarlas políticamente, con mayúscula, ¿verdad? Y entonces, pues ahí, por ejemplo, un dato muy simple, la relación con la prensa, ¿ah? Es un tema que, todavía algo sensible, ¿verdad?, que nuestros funcionarios judiciales les da temor, en algunas circunstancias, hablar con la prensa, dirigirse a la prensa. Y eso hay que, iniciamos todo un proceso para cambiar esa posición. Tan es así que a nivel de salas de casación y de sala constitucional tenemos voceros, que recibimos cursos y preparación hasta para determinar el tono de la voz con que debemos usar cuando damos manifestaciones a la prensa. Sí, que el Poder Judicial debe abrirse, ¿verdad?, para que el aire de la reforma corra dentro. Y debe ser entendible también. Claro. Yo sé que a veces es muy complicado para los abogados. Yo lo padezco mucho en el programa con los abogados y los economistas, porque les digo que a veces le hablan a sus colegas. Hábleme como colegas. Ser humano. Sí, ajá. Le hablan a sus colegas. Hable bien. El colega sí, le entiende perfectamente, claro. Pero el ciudadano no. Y como a mí lo que me interesa mucho es ir involucrando al ciudadano en esa recuperación de esta disciplina tan determinante en la democracia como es la política. Me pareció extraordinario la posibilidad de que el Poder Judicial le dé acceso de participación al ciudadano. Pero el ciudadano, la mayor participación que reclama Sarita es la posibilidad de la justicia pronta y cumplida. Ningún ciudadano, qué sé yo, el estrés, las enfermedades que generan largos procesos judiciales, en buena teoría, afectan mucho a la salud de una persona. ¿En ese espacio también está esta comisión, este consejo trabajando? Sí, nosotros ya sabemos, el Poder Judicial lo sabe y no deja de hacer cosas en que los asuntos que más afectan es el tema de la mora judicial y también el maltrato, ¿verdad? Que no hemos podido todavía mejorar esa cultura. El Poder Judicial hace ¿el maltrato esfuerzos. En el escritorio o el maltrato en una detención? El maltrato en general a la persona usuaria, alguien que llega a poner una denuncia porque fue robado, alguien que llega a pedir información sobre un expediente. Y eso es un asunto que pienso, a veces cuando pienso todo lo que se hace y que no necesariamente logramos impactar, yo digo, tenemos que ver cómo movemos el corazón de nuestros funcionarios, porque a veces puede ser que se nos olvide que somos servidores y servidoras públicas y que la justicia es un servicio y no un poder, como decía don Luis Paulino Mora. Entonces a veces pensamos que estamos ahí trabajando detrás de un escritorio y quien llega a pedirnos algo llega a pedirnos un favor. Y en ese sentido el Poder Judicial no ha dejado de hacer cosas. Lo que pasa es que somos 12.000 funcionarios, algunos con muchos años de trabajar ahí. Los niveles de estrés que se manejan en la institución son inmensos. En realidad el costo emocional de trabajar en una institución que aborda la conflictividad de todo el mundo, a veces en sus zonas muy oscuras, genera impacto. Y no siempre la institución ha podido tomar las medidas para cuidar a sus funcionarios. No estoy excusando a nadie. Pero es porque siempre cuando vamos de gira y recibimos alguna queja, porque la recibimos, y tiene una oportunidad de compartir con los compañeros judiciales de los cuales se han quejado, yo les digo, ven, recordemos que afuera hay 50, 100 o 300 personas que quieren tener el trabajo que nosotros tenemos. Porque es un trabajo, es un privilegio poder trabajar con un Estado, con un poder del Estado y sobre todo el que administra, claro, justicia. Y hoy todavía, la inmensa responsabilidad de administrar justicia. También pienso que esa imagen que de alguna manera se siente que se está cayendo, también responde a que ha habido más apertura, Claudio. Antes nadie se atrevía a hablar del Poder Judicial y el Poder Judicial no hablaba para afuera. Ahora estamos dejando que nos vean. Y cuando uno deja que lo vean, le ven las manchas en la cara, las pecas en la piel, las arrugas, todo lo que uno quiera. Recientemente, y ustedes lo vieron en este programa, el mismo Poder Judicial
promovió y gestionó una auditoría interna, una mirada externa, perdón, que es el informe del Estado de la Justicia. Yo tengo ya bastantes años de trabajar ahí y algo que me da mucho entusiasmo y me hace ir todos los días con mucha ilusión es que a pesar de todo es una institución que siempre está pensando en su cambio, ¿verdad? Tal vez a veces no lo hagamos bien, tal vez a veces sea muy lento, pero sí es una institución que ha generado muchos de los cambios hasta legislativos, jurisprudenciales, en materia legal, han venido del mismo Poder Judicial. Hola, hoy quiero contarles cómo COOPENAE ayuda a alcanzar la felicidad interna bruta del país con sus créditos. Le da la oportunidad a las personas de construir la casa donde crecerán sus hijos y las herramientas para que el negocio de sus sueños siga creciendo. También ofrece créditos para los que siempre buscan pasar más tiempo de calidad con su familia y hasta los que les gusta estrenar de vez en cuando. COOPENAE, impulsores de la felicidad interna bruta. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. INA, una institución al servicio de las pymes. El Sistema de Banca para el Desarrollo, o SBD, también ofrece apoyo empresarial a través del INA y su unidad PYME, brindando servicios tales como capacitación, asistencia técnica y acompañamiento para fortalecer y hacer crecer las empresas. Más información en sbdcr.com. Búsquenos en Facebook como SBD Costa Rica. INA, la llave del progreso. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. Le invitamos a que nos acompañe en la presentación del libro Visión y Coraje. Reflexiones sobre el legado histórico de Óscar Arias Sánchez. Jueves, 24 de septiembre a las 7 de la noche en el Club Unión. Reservaciones al teléfono 2229-2610 y 2292-0355. Que lo vimos aquí de la justicia en Costa Rica, recuerdo que hicimos dos programas, unos que estaban a favor y otros que estaban bastante disgustos con los resultados. ¿Ha tenido algo que ver esta comisión de mejoramiento en la administración en esos resultados? Pregunto, reformulo la pregunta. Antes de que saliera ese estado, ¿estaban peor las cosas? Porque ustedes me imagino que sabían cómo estaban. Y ahora cuando sale el estado, ¿será que ustedes se animaron a que los revisaran, hicieran esa auditoría, porque sabían que habían mejorado levemente con el trabajo que ustedes vienen desarrollando en esta Comisión Nacional de Mejoramiento de la Administración de la Justicia? Yo creo, Claudio, que es algo de todo eso que usted ha mencionado. El Poder Judicial en los últimos años, estoy hablando de la administración de don Luis Paulino Mora,
que recuerdo por 3 veces consecutivas fue nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque había una identidad con lo que él promovía de cambio en el paradigma de la justicia en Costa Rica. Y actualmente, bajo la presidencia de la magistrada Zarela Villanueva, hemos continuado con esa, con ese pensamiento, con esa filosofía. Y entonces hemos invertido muchas horas, mucho dinero, hay que decirlo, no hay que ocultarlo, en mejorar la prestación del servicio, no solamente para invertir en temas informáticos, el expediente electrónico, las notificaciones electrónicas, entre otras. Toda la parte de oralización, nosotros contribuimos mucho a toda la parte oral. Sí, de los juicios orales, todo eso tiene un alto costo económico presupuestario. Pero también el Poder Judicial había venido desarrollando políticas que se derivan de una cumbre judicial iberoamericana que hubo en Brasil, a la que asistió el señor presidente y mi persona, donde se adoptaron las famosas 100 reglas de Brasilia. Y las 100 reglas de Brasilia es un decálogo que deben todas las cortes iberoamericanas cumplir para abrir la justicia a las mayorías ciudadanas y darle un tratamiento especial a aquellos estamentos sociales que requieren un tratamiento especial. Y en eso el Poder Judicial inició un gran desarrollo. Por ejemplo, Claudio, les menciono que tenemos comisiones coordinadas por magistradas y magistrados que atienden el tema, por ejemplo, de la población indígena. Atienden el cómo se debe tratar a la población de diversidad sexual, a la población de origen afrocaribeño y de otras etnias, más ahora que se reformó la Constitución en esa orientación, que atiende la persona adulta. Estábamos mayor. Ya adelantados, por decirlo de alguna forma. Desde 2008, ya teníamos un adelanto antes de que llegara la modificación constitucional. Exacto. Cómo se debe atender a la mujer agredida. Tenemos toda una Secretaría de Género que orienta la actividad del Poder Judicial como servicio público para que estos sectores sociales tengan una respuesta adecuada, respetuosa, que le dé dignidad a la persona que va a requerir los servicios del Poder Judicial en aras de que haya un proceso de consolidación de la legitimación ante el colectivo social, porque seamos francos, el último eslabón de legitimidad que tiene el Estado costarricense desde una perspectiva institucional es el Poder Judicial. No, eso no puede fallar nunca. Y si el Poder Judicial comienza a resquebrajarse, a tener hendiduras, apague y vámonos. Pero en esa misma perspectiva, ¿es el ciudadano el que se acerca a esas instancias o ustedes se acercan al ciudadano? O sea, ¿los busca el ciudadano o ustedes han hecho el esfuerzo de buscarlo para plantearle lo que están viviendo? Es que lo que están sintiendo. Decíamos, Claudio, al inicio de que es esa apertura que ha tenido desde las máximas jerarquías del Poder Judicial. Decir, mire, aquí hay una situación que hay que atender a la mujer agredida. Algunos compañeros, en tesis de minoría, consideran que son atribuciones esas del Poder Ejecutivo. Pero si el Poder Ejecutivo no lo hace, ¿quién lo tiene que hacer? Entonces hay todo un protocolo de atención que los jueces, los fiscales, los funcionarios de la OIJ deben cumplir al pie de la letra cuando hay casos de violencia doméstica, cuando hay casos de violación de mujeres o de niños, cuando hay situaciones de población, de discriminación por temas raciales o por temas de género sexual. No, y si se pone en ese plan, la gente pasa el tema aquel, ¿verdad? Que la gente va y toca una ventana y lo pasan por otra. Exacto, ventana. Exacto, y no. De un poder a otro. Ahora, Sarita, me llamaba la atención, oyendo al Román, cuando planteaba el tema de la transparencia, cuando leí el documento, hubo algo que encontré contradictorio, tal vez sí, tal vez no. Resulta que para el costarricense, en los índices que se ha hecho sobre los estudios del Poder Judicial, hay un índice de atraso judicial que la gente percibe y sale así en las encuestas. Pero resulta que, por otro lado, nos dan premios internacionales de transparencia también. O sea, somos ejemplo a nivel internacional, pero al interno el costarricense siente, y a mí me parece extraordinario eso, porque lo que percibo es una crítica que hace al costarricense especial, diferente, porque el costarricense, insisto una y mil veces, en un país como este que ha sido exitoso, está acostumbrado a pedirle más a la democracia, no lo contenta con cositas. Y puede seguir pidiendo, y tiene que seguir pidiendo, y para eso estamos.
¿verdad? Los esfuerzos nunca van a ser suficientes, si es nuestro deber, estemos donde estemos, tratar de responder para garantizar esos derechos que la gente tiene con la mayor plenitud posible, ¿verdad? Entonces eso, cuando uno trabaja en participación ciudadana, tiene que estar listo a ser criticado, a poder escuchar. Nosotros hemos escuchado mucho y escuchando hemos aprendido. Hemos aprendido de las necesidades de la gente que desde San José no se sienten. Hemos aprendido de las dificultades que tiene una población que es transfronteriza y que va y viene, por ejemplo, como estoy refiriéndome a la población de zona norte y que no tiene documentos, pero que igual es tan costarricense como cualquier otra, de los niveles de pobreza tan impresionantes que hay en algunas partes del sur del país. Entonces, y tenemos que estar listos a que nos digan eso no funciona y ver cómo lo mejoramos. Y también poderle decir a la persona, mire, eso no lo podemos hacer, no hay un recurso para hacer eso. Y vos como directora pasás constantemente rendiciones de cuenta al Consejo Político, en el buen sentido del término, que representa o que dirige. Sí, tal vez para contarle a nuestras personas que nos acompañan esta noche, CONAMAG es una oficina pequeñita, una unidad ejecutiva, por un lado es una comisión nacional y nosotros somos una oficina muy pequeña, un equipo de alto rendimiento, que buscamos siempre temas de punta, lo novedoso, esa es parte de nuestra labor, con un enfoque de derechos humanos. Fuera de voz, para que nuestros escuchas. Nosotros somos nueve personas, incluyendo el staff administrativo. Ninguno es abogado, gracias. ¿Ah, sí? Sí, para que funcione el programa con CONAMAG, solo Sarita el abogado. Pero tiene formación en otras áreas, pero tenemos politólogos, sociólogos, psicóloga, y una educadora, y una comunicadora. Exacto. Entonces, ese equipo en la Corte es bien particular y esa es nuestra tarea, traer temas nuevos e empujar el tema de participación ciudadana, que es a lo que queríamos hablarles esta noche, la política que recientemente aprobó la Corte sobre participación ciudadana del Poder Judicial. ¿Esto fue aprobada cuándo? El 20 de julio. Ah, reciente. Acaba de ser aprobada, pero detrás de esta política hay un montón de trabajo de campo. Nosotros estuvimos en comunidades por 6 años. ¿Y no les costó titularlo así, política? No, nos costó. Si la Corte adopta como la reunión de los 22 magistrados, somos el gobierno judicial. Y nuestra misión es dictar las grandes directrices. Vos que estás ahí a lo interno, esos las 22, grandes políticas. Ninguno se asustó cuando apareció la palabra política. No, participación ciudadana es lo que asusta, sino la participación ciudadana. Entonces, hubo una fuerte discusión, afortunadamente, lo que significa que la idea es valiosa, una fuerte discusión que se llevó 2 sesiones de Corte Plena. Al final fue aprobada por 21 magistrados. Pero parte de la discusión era de que uno de ellos decía, ¿cómo si aquí los jurados populares nunca han funcionado? Y no, es que no es un tema de... ¿Ese fue el que votó en contra? No. A él se le aclaró. Ah, bueno. ¿Cómo si los jueces son independientes y la Constitución garantiza la independencia del juez? Y dijimos, perdón, pero la participación ciudadana no significa que el juez va a estar subordinado a lo que diga la ciudadanía. No, el juez en su oficina cuando dicta la sentencia es autónomo e independiente. Pero ese juez debe conocer cuál es el entorno social en donde está desarrollando su función jurisdiccional. Y eso es la participación ciudadana, debe haber un diálogo con la comunidad, no para que resuelva el caso concreto de determinada manera, imposible, pero que él sepa que si es juez agrario en Upala, cómo está la situación agraria en Upala, y para eso él tiene que comunicarse con los comités ciudadanos que están allí funcionando, y si es juez de familia en Buenos Aires de Osa, debe saber cómo está la situación. ¿Y los comités, estos ciudadanos, están distribuidos en todo el país? Qué sé yo, cuando logra la comunidad organizarse y orientados por ustedes, o hay en todos los cantones la política, bueno, se acaba de aprobar, pero como les decíamos, teníamos una labor de investigación-acción y en el camino de esa labor se conformó una comisión de usuarios muy activa, totalmente elegida democráticamente en Ciudad Quesada, que funciona con un rol muy importante de propulsor de iniciativas, es el enlace de la comunidad de Ciudad Quesada con el Poder Judicial, monitorean los procesos de reforma. También se formaron comités ciudadanos por la justicia en Los Chiles, Upala, Guatuso, Ciudad La Fortuna, que fue otra forma de manifestación
y más recientemente se conformó el Foro Ciudadano por la Justicia en Pocosí. Y sé que me vas a preguntar por qué todos esos nombres y todos diferentes. Porque la política piensa, y pensamos en el Poder Judicial, que esto tiene que ser flexible y que cada comunidad... Dinámico. Tiene que mostrar y organizarse de la forma que socialmente le quede mejor y como quiera organizarse. Entonces, por ejemplo, en Pocosí la experiencia fue Pocosí y Región Atlántica, muy diferente a la de Zona Norte, y te podrás imaginar, comunidades económicamente distintas, culturalmente distintas. Entonces, en Pocosí allá hay una serie de organizaciones sociales que nos invitan a llegar, nos retan a llegar, pero ya están conformados. Mientras que en Zona Norte empezamos con el ciudadano y la ciudadana de a pie, de la calle, tocando puertas, y reuniendo a esa gente que no necesariamente había participado. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Empezando de cero. Pues bien lo decía Román ahora, ellos no pueden tomar decisiones sobre los juicios, sino exactamente cuál es el aporte que ellos le dan así en concreto. Bueno, ellos pueden, por ejemplo, identificar problemas en la comunidad, decir, bueno, aquí el abuso infantil es serio, necesitamos apoyo y queremos más personal judicial en esto. En zona Upala, el caso este. Serias deficiencias en la administración de justicia, un juzgado muy pequeño, sin personal, los sistemas, el Poder Judicial en deuda con la comunidad de Upala. Fue tal la presión que el año pasado se inauguró el juzgado mixto con tres jueces, la oficina de ¿Y vos recibís esas demandas ciudadanas? Entonces nosotros por meses atendemos, reunimos, vamos con la comunidad se organiza, presenta propuestas, la comunidad nos dice... Vean, aquí hay un terreno donde se puede construir. Vamos a gestionarlo con la municipalidad para que el Poder Judicial pueda tener acceso a ese terreno. ¿Y identificado el problema, quién hace la acción? Entra el Poder Judicial con todo, ¿verdad? Con su departamento de planificación se valora si la carga amerita, por ejemplo, crear un nuevo juzgado. Si ese estudio de planificación nos dice que es rentable a nivel judicial o posible con los recursos que hay, ¿en qué presupuesto se puede poner? No son procesos fáciles, porque el dinero no abunda, los recursos no abundan y todas las comunidades tienen diferentes necesidades, pero la política busca empezar a dar respuestas adecuadas a las necesidades de las comunidades. Entonces, si Pocosí sí, no las quiso, particularidades de cada claro, zona son, pueden los ser delitos diferentes. Son diferentes. La fortuna, hubo que abrir un juzgado penal. Un penal, una fiscalía y una defensa. Y una fiscalía porque es un sitio de acopio turístico y desgraciadamente asaltan a los turistas. Y el turista pues no se va a regresar hasta Ciudad Quesada o a San José, no. Y hubo, pues, había un alto índice y hubo que abrir un juzgado y una fiscalía para atender. Y eso fue producto. Y afecta la actividad económica. Claro, de la zona. Claro. Hay muchos intereses. En la zona de Ciudad Quesada, el tema del robo de ganado, ¿eh? Que los ganaderos a cada rato plantean. Y aquí hay que aclarar una cosa, Claudio, que cuando hablamos del Poder Judicial, no solamente la actividad del juez, es OIJ, policía, fiscalía, defensa pública, las que también reivindican, por ejemplo, en la zona de San Isidro General, Buenos Aires, zona sur, hay una gestión que han planteado ellos y lo han reiterado, de que solicitan que se les abra una clínica forense allá, porque para una familia doliente que su familiar murió en un accidente, etcétera, venir hasta San Joaquín de Flores, hacer todo ese trámite que es bastante fuerte, el tiempo que dura, ¿verdad? Porque si le comienza a dar los datos, ¿verdad? Cómo las morgueras del OIJ tienen que hacer recorridos para recoger en todas, traerlos aquí, devolverlos. Entonces, las comunidades de esa zona, con el apoyo municipal, han ofertado un lote y la construcción de una clínica forense. Y en eso se está negociando, porque no es tan sencillo, porque una clínica conlleva médicos, técnicos, claro. y aquí los médicos empezando muy porque no hay médicos con no esa formación. Que el Poder Judicial está en este momento pagando la formación de unos médicos jóvenes para que puedan ir a trabajar a San Carlos, a Ciudad Quesada, donde ya está casi listo un convenio municipalidad, Caja Costarricense y Poder Judicial, pero eso es pura gestión ciudadana. BAC presenta El valor del coraje. Y yo he fallado. Y he fallado muchísimas veces. He metido muchos penales, pero he fallado cualquier cantidad. Y yo por mí me hubiera quedado. Ya no, yo no tiro penal porque yo he fallado. Bueno, hey.
eso me ha llevado a ver, no, ahora tengo que respirar antes, ahora tengo que no dudar de dónde lo iba a tirar, de qué hacer. BAC, valores como los tuyos. Restaurante Domenico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, dos cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. Tertulias de la Cava, un espacio oportuno para intercambiar con los principales actores sociopolíticos de la vida nacional, en el que usted podrá oír, compartir, discernir y proponer ideas. Un espacio de política con P mayúscula, en el que el respeto a la divergencia de pensamientos es el mejor momento para encontrar puntos de encuentro. Los martes, en el Club Unión, a las 7 de la noche. Para reservar su espacio puede llamar al 2257-1555, abierto al público en general. Sea usted parte de las soluciones en Tertulias de la Cava. Le invitamos a que nos acompañe en la presentación del libro Visión y Coraje, reflexiones sobre el legado histórico de Óscar Arias Sánchez. Jueves 24 de septiembre a las 7 de la noche en el Club Unión. Reservaciones al teléfono 2229-2610 y 2292-0355. Sí, es una desconcentración. Yo en el documento encuentro que está mal el término. Ajá, yo, ¿cómo me dice? Encanta, dice descentralización. Es desconcentración. Es desconcentración, claro. Porque la ley es la misma para todos, o sea, no puede haber una descentralización. Exacto. Ahí yo lo marqué porque encontré que había un defecto en eso, pero entendí, luego leyendo la idea, que la idea es desconcentrar para que las diferentes zonas del país, dependiendo de sus necesidades, puedan plantearle a la misma ley, que es para todo el territorio nacional, pero de acuerdo a sus necesidades, en donde el Poder Judicial les puede ayudar. Es una alianza público-privada para mejorar. Y cuando decías, ¿para qué todo esto y qué hace la Comisión? Nada de esto tiene sentido si no es en la medida que podamos mejorar la calidad del servicio, ¿verdad? Eso es lo que está detrás. Entonces, cuando se abre el Poder Judicial a una política de participación ciudadana, es para eso, para que podamos ser más eficientes, para que los juicios duren menos, para que la calidad del servicio sea mejor, para que sea más humanizada. Esa es lo que está detrás. Si no, no tendría sentido. Si no, sería un ejercicio académico sería, bonito y nada más. Claro, y para eso y no. Autoalimentándose de egos y cosas que no son lo más adecuado, ¿verdad? No, yo les decía a ellos en el programa radial, en Café y Palabras, que si a mí me dicen que no puedo arrogarme desconocimiento de los 10 mandamientos, es muy fácil, porque son 10. Pero en este tema de la ley, al ciudadano lo ponen bajo esa premisa de que tiene que saber las reglas y cuántas veces ha caminado uno en el filo de la navaja sin darse cuenta. En ese espacio también hay preparación para la gente, o hay posibilidades de consulta. Parte de la política es la parte de información y educación legal popular.
Nosotros cuando empezamos a salir nos dimos cuenta que las personas confunden el Poder Judicial con la policía, el OIJ, cierto, la Fuerza Pública, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, y yo no culpo a nadie. También no lo confunden, como todos están no, ahí. No, es como todo es el Estado, todo es lo mismo. Y es que el Estado es complicadísimo. Claro. Cuando uno habla del Ministerio Público, pareciera que es del Poder Ejecutivo. Pero la Fiscalía es lo mismo que el Ministerio Público. ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre un magistrado y un diputado? Le dicen procuraduría, le dicen... Es complicadísimo. Y el sistema educativo tal vez todavía no está haciendo bien la labor. En ese sentido tenemos un trabajo fuerte con el Ministerio de Educación, porque entendimos que no podemos pedir que la gente participe si no sabe quiénes somos. Entonces llegar a una comunidad donde el alcalde confunde la figura de un magistrado con la de un ministro, nos ha pasado, y eso es el señor, esa es la autoridad. Entonces, ¿qué hay que empezar? Bueno, empecemos educándonos, empecemos informando. Y por eso la política tiene un amplio capítulo de toda la parte de educación. Con el Ministerio de Educación, con el Tribunal Supremo de Elecciones, hemos trabajado con la Contraloría General de la República, la parte educativa. Y esa es una labor de nunca acabar. Y la idea es que ojalá podamos incidir en la currícula escolar, porque ahí es donde hay que trabajar. Y en esos 30 años ya de estar en este proceso, ¿hay alguna pata del banco que se ha quedado corta o hay alguna que vaya más adelantada, Román? Tal vez en los últimos 5 años es que ya estamos viendo la producción de lo que se ha venido sembrando y que son estos dos grandes programas, la aprobación de la política de participación ciudadana, que reiteramos es un eje transversal que debe estar presente en cualesquiera actuación y proyección del Poder Judicial en toda la geografía del país, ¿verdad? Para lo cual estamos, parte del programa es la inducción de nuestros funcionarios judiciales, de nuestros jueces, de nuestros funcionarios. ¿Y a dónde han encontrado más dificultad? Más dificultad, más reticencia de aceptar esto. En los 22 magistrados, en los empleados de los colaboradores de la Corte, muchas en gracias. Ciudadano. Es que no es un tema de resistencia. Vean, los seres humanos somos, gracias. Está bueno el servicio aquí, Claudio. Siga viniendo. Hay que seguir viniendo. Tienen que seguirnos invitando. Mundo, Somos reacios al cambio, somos reacios a pensar en lo nuevo. Tenemos temor, hay temor. Entonces, si durante 200 años ha habido un paradigma de que la justicia es poder, y ahora estamos diciendo no, en un Estado democrático de derecho, la justicia es un servicio público, y los jueces ejercitamos no el poder, ejercitamos el servicio público. Ahora, hay un boomerang buenísimo, pero es un boomerang. Conociendo al ciudadano y acercándose más al Poder Judicial, es posible que en ese Estado de la Nación, donde hacía una referencia de que las denuncias que llegan no son significativas en relación a la cantidad de problemas o de, ¿cómo lo llamaríamos?, de dificultades que tuvo el ciudadano, sino que los eventos son más que las demandas que se presentan. Es posible que esto pueda generar más demandas, más llegar a tocarle la puerta al Poder Judicial, y eso es más trabajo. ¿Está la Corte en capacidad de enfrentar toda una avalancha mayor? Porque en ese Estado de la Nación quedaban algunas dudas sobre el Estado de la Justicia. Bueno, es que o se hace o no se hace. ¿Verdad? Y yo prefiero estar preparados con definiciones institucionales a que lleguen a la comunidad o la ciudadanía en general a botar las puertas en un acto de protesta a exigir un cambio. Entonces es mejor ir preparando ese cambio de paradigma de manera convincente, de manera participativa, que no hacerlo del todo, ¿verdad? El costarricense acude a los tribunales de justicia mucho más que ningún otro latinoamericano. Los volúmenes que maneja el Poder Judicial costarricense proporcionalmente con la población son enormes. Ningún otro país en el continente los tiene. Entonces, sí, hay mucha queja, pero también... De otro lado, siempre cuando tenemos un problema, bueno, si no lo demando, y si me hace eso, lo llevo a la sala cuarta, ¿verdad? Porque en el fondo siempre creemos que ahí se nos pueden arreglar los problemas. Uno que trabaja en esto sabe que los problemas no siempre se arreglan por ahí, ¿verdad? Y que entonces mucho es prevención. También el Poder Judicial ha hecho su inversión en materia de prevención.
Nosotros en este momento el Poder Judicial tiene un programa, un servicio, Servicio Nacional de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales, que es un programa netamente de prevención y participación y resolución de conflictos a nivel comunitario por las personas. Porque estamos entendiendo que el conflicto no siempre hay que estatizarlo, no siempre, y que la gente sabia y que la gente sabe cómo arreglarlo cuando le decimos que lo puede arreglar, porque como costarricenses nos han dicho, no, vaya a la corte, ahí se lo resuelven. Pero todo. Eso que vos decís, la corte sí, ya no echa. Eso que ahorita se me viene a la mente, Román, que en muchas ocasiones uno oye decir a la gente, quejarse porque que en Estados Unidos y en Canadá la gente demanda al Ejecutivo cuando hay un hueco, cuando alguien se cayó por culpa del Estado. Aquí estamos en pañales en ese tema, casi nadie demanda. No, sí, perdón, sí. Claudio, claro, y era la cantidad de demandas contenciosas administrativas que hay. Y pegan, porque para hacerse sí, platilla, demandando sí. Al Estado con tanta inoperancia. Técnicamente se llama omisión en la prestación de un servicio público, ¿verdad? Y sí, y ya sea que van a sala constitucional y a través de un amparo la sala exige la prestación de ese servicio público, que va desde la construcción de una obra pública hasta la indemnización por la afectación pero corporal. En los Estados Unidos de América, las instituciones y las empresas se cuidan porque hasta por negocio lo hace el ciudadano. Resulta muy rentable demandar al Estado cuando se quiere. Hemos detectado algunos casos a nivel de la jurisdicción contenciosa en donde algunos abogados litigantes vieron eso en un filón de oro y empezaron y no, ya hemos parado el asunto diciendo, bueno, se ordena a la municipalidad construir la acera para con los requerimientos técnicos para la población con algún grado de discapacidad, pero a la persona que presentó ese amparo no la vamos a indemnizar porque es un tema de interés colectivo, etcétera, porque si no se nos vendría y veíamos que la persona que andaba presentando esas gestiones era la misma, ¿verdad? Entonces paramos igual con los temas ambientales. Cuando nos llegan demandas de grupos ambientalistas porque el Estado dejó de hacer o no ha hecho, etcétera, o hizo mal, condenamos al Estado a realizar la conducta administrativa conforme a derecho. Pero la indemnización, y tuvimos un caso concreto, no se la damos a la asociación ecologista. Ordenamos al Estado abrir un fondo y que de ese fondo se pague, digamos, la recuperación de un río que fue contaminado por una empresa privada y que el Estado no hizo absolutamente nada para evitar esa contaminación. Charita, algo se te quede ahí en el tintero, se nos fue el tiempo. A mí me encantaría decirle a la gente que se atreva y participe, que nos busque. Todavía tal vez no estemos listos, vamos a ir estando listos en la medida que la gente vaya llegando, que nos vayan enseñando cómo quieren participar. En este momento estamos trabajando con todos los funcionarios de toda parte para que ellos el año entrante estén listos y que podamos responder y podamos hacer cosas creativas, innovadoras, lindas con la gente, que respondan a lo que la gente quiere. Román. Igual, reiteramos esa apertura que ha tenido el Poder Judicial, el apoyo que la Corte Suprema de Justicia desde Corte Plena ha dado definiendo esta política de participación ciudadana que va en mejoría de todas y todos, porque en la medida en que tengamos un mejor servicio de justicia, en esa medida creo que estamos fortaleciendo el Estado Democrático de Derecho. Yo felicitarlos, yo cuando me di cuenta de esto me pareció extraordinaria la iniciativa, según yo era algo nuevo, 30 años, para que vea, yo que digo que estoy en política y digo que conozco los temas, a veces tengo grados de ignorancia, que espero que usted no tenga porque ve Noche sin Tregua. Muchas gracias por habernos acompañado, los espero de hoy en 8 con su compromiso de ver política con P mayúscula y les recuerdo que si quieren recomendar el programa o repetirlo, mañana martes a las 6 de la mañana o a las 2 de la tarde lo puede volver a ver y si no ya en YouTube en nuestro canal el miércoles. Un abrazo a la distancia, nos vemos en 8 días. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.